Bienvenidos a esta nueva edición de Tierra del Fuego Vive junto a nuestra productora, la cooperativa Ojo al Sur, y quien les habla, Marita Ojeda, para transitar una hora de actividades sociales, culturales y educativas. Esta nueva edición lo hacemos aquí desde el Museo Foguino de Artes, cerca, muy pegadito al Centro Cultural Yaganes. Desde aquí nosotros queremos agradecer muchísimo a tienda Alma Mía, gracias por vestirme, y también a la peluquería Estilo. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa. Desde aquí nosotros vamos a presentar la primera nota, que tiene que ver con los electrodependientes. Una juntada de firmas para estas personas que requieren sí o sí del servicio de electricidad. Sabemos el alza, la inflación y los costos con que vienen las boletas de luz. Las personas electrodependientes necesitan de alguna manera tener este servicio, no solo en forma gratuita, sino tal vez con un menor costo, porque de ellos depende su vida. Vamos a ver de qué se trató esta juntada de firmas. Cinta, comentanos un poco cómo viene todo esto que están impulsando junto a los vecinos para que la provincia de Tierra del Fuego se pueda adherir a esta ley de electrodependientes. Sí, somos un grupo de papás, empezamos siendo 11 papás que nos juntamos para juntar firmas para que la provincia de Tierra del Fuego se adhiera a la Ley Nacional de Electrodependientes. Iniciamos la juntada de firma el día 17 de mayo, que es el día del electrodependiente, porque ese día se sancionó la ley nacional, entonces por eso quedó el día del electrodependiente. Y ahora somos 14, se sumaron más gente. La gente desconoce qué es un electrodependiente y cuando nosotros le explicamos qué es, accede a firmar. Colabora con la firma, y lo que queremos con esta firma es que la legislatura se adhiera, trate el proyecto de ley que está durmiendo en la legislatura hace 2 años y que se adhiera a la ley nacional. Es muy difícil, sobre todo porque no tenemos el acompañamiento. Ellos dependen de la energía eléctrica porque dependen de muchos aparatos en su soporte vital, entonces no se pueden dar el lujo de quedarse sin luz un rato porque por ahí necesitan de aspirar secreciones, y si no se aspiran las secreciones, no respiran, entonces se complica. Mi hijo particularmente está ventilado con un respirador, tiene concentrador de oxígeno, tiene aspiración de secreciones, tiene bomba de alimentación, tiene saturometría permanentemente. Y compartiendo las actividades del fin de semana, también en el día de la fecha patria, el 25 de mayo, se llevó un torneo de pesca variada ahí en el Paso de las Cholgas, este lugar tan lindo para los pescadores, organizado por Anglers. Vamos a ver las imágenes, nuestros deportistas, con algo tan nuestro como es el agua, la pesca, y nosotros con la naturaleza. Buenos días, nos encontramos en el torneo de la variada de Angler organizado. Estamos hablando con su representante. Peter, ¿cómo estás? Bien, bien, buenos días y bienvenidos al programa. Peter, ¿cómo se te dio la idea de hacer un torneo de pesca? ¿Cómo lo viste? Bueno, esto surgió ya hace unos 2 meses por inquietud de la gente que asistía al local. Y porque también veíamos que había mucha demanda de pesca de mar y había otros torneos que se iban organizando en diferentes grupos. Y bueno, en el grupo de trabajo de local surgió la idea, ¿por qué no hacer uno organizado con tiempo? Y bueno, establecimos la fecha. Y la verdad que la convocatoria salió muy, muy interesante, muy, muy linda. ¿Cuántos participantes hubo? 136 inscriptos totales y tenemos un total de 12 colaboradores, 3 cuatriciclos en fiscal, 3 fiscales más en pie
Y bueno, después bueno la entrega de la comida, el chori con la bebida. Muy linda organización, ha salido todo muy bien y el día fantástico. ¿Qué premios hay? Tenemos, son dos categorías, adulto y menor hasta los 15 años. Primero y segundo, tercer puesto en cada categoría a pieza mayor únicamente. Primer premio adulto, 10.000 pesos en efectivo más una caña y un reel. Segundo premio, 4.000 pesos en efectivo más una caña. Y tercer premio adulto, 2.000 pesos en efectivo más un reel. ¿Le querés agradecer a alguien, Peter? Igual menores también tienen premios, órdenes de compra, equipos y eso. Y en agradecimiento tenemos bastante al equipo de trabajo de Anglers, a los amigos, a los colaboradores, a los pescadores que aceptaron la propuesta, a la gente de la estancia que nos permitió el acceso por este sector, que es Paso de las Cholgas Norte, digamos, sector norte, a la gente que dio mucha difusión, a ustedes por estar acá fundamentalmente, y a Gonzalo Galán, que es uno de los que entregó las cañas de premio, que es un distribuidor muy importante a nivel Argentina, y bueno, a cada uno de los pescadores que aceptaron la propuesta. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, ahora nos encontramos con uno de los organizadores. Nacho, ¿qué función cumplís vos en el torneo? Bueno, ahora estuve como fiscalizador general, entre comillas, no sé si. Y toda la logística, en toda la organización, previa, medio mentor de la idea. Contame, Nacho, ¿cómo se te ocurrió la idea? ¿Cómo lo viste vos? ¿Lo viste tan factible a esto de hacer un torneo? Hace un año creo que le vengo insistiendo para hacerlo. Y bueno, ahora se dio para armarlo. No pensaba que iban a ser 135 personas. Es un trabajito importante, pero bueno, está buenísimo. Y encima acompañé el día. Genial. Mucho trabajo detrás, ¿no? Sí, son muchas cosas. La idea es tratar de minimizar todo el error posible. Ya de acá, de este, aprendemos para el próximo. Organizar el inicio de la competencia, que por ahí nos sorprendió que largamos y a los 5 minutos metieron 3 pescados. Así que con eso se aprende y para organizar la próxima y sí, después sí, tenés un montón, la logística, ahora la vieron, parrilla, motor, tenés un montón de cosas que tenés que traer, ni hablar todas las identificaciones, que por ahí los nombres estén bien, que no haya error de los números. ¡Poh! Hace 4 días que venimos organizando todo. Bueno, pero hoy se cumplió el día. ¿Cuántas piezas? 32 piezas hasta ahora. Sí, hasta el momento 34, porque acaban de traer dos más. 34. ¿Qué pesos tienen más o menos? El más grande, y que hasta ahora viene ganando, fue el primero que salió. Pesa 2 kilos 135 y lo sacó una señora, María. Contame, ¿cómo lo ves vos y para seguir haciendo más torneos, más al verano? Bueno, si siguen viniendo días así, la verdad que estaría muy bueno. Sí, ¿sabés quién? Poder hacer con días así en el invierno o por lo menos un mes más como para que la gente pueda salir a pescar y que se mueva un poco más esto que tenemos playa por todos lados. Y después con el tema de la organización de otro, ya está hablado de que sí, lo vamos a hacer otro. Tenemos que ver la fecha, hay que ver el tema de las mareas, calculamos que puede llegar a ser septiembre o por ahí principio de octubre. Nacho, una consulta, ¿gente concurrió de toda la provincia? Tenemos gente de Ushuaia y hay creo que 2 personas de Tolhuin. De Ushuaia hay alrededor de, creo que eran 10 personas, o 8 o 10. Se había comunicado gente de Río Gallegos también para venir. Así que bueno, vamos a ver si esto se corre la voz y si está todo bien y está conforme la gente. Capaz que para el próximo tenemos gente del continente. Bueno, muchísimas gracias. Dale, gracias a ustedes. Obviamente muchas gracias por difundir, por acompañarnos, por insistir, por aconsejar. Sirve mucho y bueno, y apoyarnos. Y dentro de todo creo que vamos bastante bien, así que mil gracias. We'll be right back.
Y así, con estas primeras notas, nos vamos a la primera pausa publicitaria. Y como siempre decimos, quédese con nosotros porque ya viene la cartelera de Tierra del Fuego Vive.